Agustín Bercero, de Córdoba, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el 2006, y magíster por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, España, en el año 2019, becado por la misma universidad. Desarrolló su trabajo de manera independiente y luego asociado a Valeria Jarós del 2014 al 2018. Actualmente trabaja de forma independiente, armando asociaciones puntuales con diferentes colegas. Desde 2008 es profesor de proyectos en la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento forma parte del cuerpo de profesores de la maestría en diseño arquitectónico y urbano. El estudio participó de diferentes concursos a nivel nacional e internacional, obteniendo premios y distinciones. Obtuvieron distinciones también en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016-2018 y ganó en la Casa Refugio Urbano el concurso nacional Padea Site Global en el 2017. Como profesional independiente, en el 2021 fue seleccionado para participar en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura desarrollada en España y recientemente es invitado a participar en diferentes conferencias, universidades, e instituciones de Argentina y Latinoamérica. Y en este momento lo tenemos aquí con nosotros, a punto de disertar el MDA. Un aplauso muy fuerte para él. Me interesa lo que está pasando ahí, ¿no? O sea,
un grupo de vecinos que se juntan y hacen uso de un espacio. Y también relacionándolo un poco con esto de las historias, ¿no? Creo que cada proyecto, cada encargo surge de relaciones cotidianas, surge de conversaciones entre personas que luego se espacializan, se materializan, se convierten en arquitectura. Pero lo más interesante es que aparece, digamos, la arquitectura termina quedando de lado y se vuelven a concebir como el espacio, ¿no? Es el lugar donde se conciben nuevas historias, ¿no? Entonces, eso me parece como importante, ¿no? Cuando la arquitectura queda de lado y lo importante es el uso o lo que sucede, ¿no? Construir ese escenario para que sucedan las cosas. El primer proyecto o la primera historia que les voy a contar la titulé, me copé y le puse nombres a las historias, Proceso Lento, Proyecto Abierto, que es, en este caso, mi casa y mi estudio, un proyecto que hice con Vale, que hace un rato nombró Lucía. Y que en realidad le puse Proceso Lento porque es un proyecto que arranca mucho antes de sentarse a dibujar, ¿no es cierto? Yo soy docente en la universidad hace 12 años, en segundo año, y muchos de los ensayos que uno estaba llevando adelante, ¿no? De cómo debía imaginarse una casa urbana, ¿no? Fueron como transferidos en el momento que tuve la oportunidad a mi propia experiencia, digamos, como estudio. Esto es Córdoba. Digamos, me interesa ese proceso como de retroalimentación permanente entre la academia y la profesión, ¿no? Esto es Córdoba, el mapa desde donde opero, de alguna manera, es la ciudad que tiene una problemática similar a muchísimas ciudades latinoamericanas, ¿no? La mancha que fue creciendo de manera desordenada, dejando un montón de intersticios o lugares en la propia ciudad como vacantes, ¿no? Casi como lleno de caries urbanas. Un ejido municipal de 24 kilómetros por 24 kilómetros, prácticamente uno de los más grandes del mundo y una relación de muy baja densidad, ¿no? Con todos los problemas que eso conlleva. Cuando tuve la oportunidad, en esa mancha que se ve hay dos fisuras que son las más notables, que una es la del río y otra es la del arroyo de la Cañada, que prácticamente se encuentran en el centro urbano. Cuando empezó, digamos, tuve la oportunidad de construir mi casa o nuestra casa en su momento, el proyecto empezó a empezar a buscar un lote, o sea, y en esa búsqueda de un lote o un lugar, digamos, cerca del centro, y pensando en que la ciudad de alguna manera tenía que crecer de manera implosiva, ¿no? Y no irse afuera, eso me iba a permitir estar cerca del lugar donde trabajo. Como dije antes, estoy en la Facu. Esta mancha que está a la derecha, abajo, ciudad universitaria. Entonces, el lote que encontré es ese puntito que marco, que está muy cerquita ahí en rojo del arroyo de la Cañada, con todo lo que eso significaba. Parecía muy, muy valioso y eso iba a cortar muchísimo los tiempos de mi vida, poder vivir y tener cerca el lugar donde trabajo, ¿no? Imaginar un proyecto de una casa urbana. Obviamente no encontré ningún lote vacío, ¿no? Me encontré con este galpón, un galpón, una preexistencia, un lote, una construcción que prácticamente ocupaba la totalidad del lote. El terreno mide 9 por 16 de profundidad y tenía un vacío, que es la puerta, la foto de la izquierda hay una puertita, y cuando uno atraviesa esa puertita se encontraba como ese pasillo, que era una especie como de servidumbre de paso que habían dejado. Bueno, y la última foto de la derecha, ahí guardando
también. Esas son fotos que saqué el día que llegué. Esta foto es, la sacó un amigo y me gusta porque es un poco el paisaje urbano de mi barrio, que es muy similar al contexto de nuestras ciudades. Y me pareció valioso porque hay un montón de elementos que yo fui sacando, ¿no?, para construir, ¿no?, tomando para construir el proyecto, ¿no?, desde la materialidad y demás. Esta es una imagen que me acompaña cada vez que cuento el proyecto. El día que armamos lo que queríamos hacer, se lo mandé a mi familia. Y mi hermana, que es odontóloga, me respondió con esta imagen y la usó para contar el trabajo, porque básicamente es como ella lo interpretó y es el proyecto, no es otra cosa que una especie de programas superpuestos. En estos gráficos trato de mostrar un poco la preexistencia, lo que había, y un poco la operación que hacemos, conservamos casi... todo lo que había tenía valor como materia construida, o sea, no un valor como una construcción de tipo patrimonial, sino una construcción que estaba ahí, de hecho estaba en muy mal estado, pero entendimos que ya estaba un techo, ¿no?, que había que aprovecharlo. Y lo que hicimos fue un proceso diferente al que por ahí estamos acostumbrados, porque prácticamente se ocupaba la totalidad del lote, entonces empezamos a socavar la base y generar los patios para poder meter la luz, el sol al espacio que luego ubicábamos. Y luego, bueno, aparecen, el proyecto también se había pensado como en etapas y aparecen una construcción arriba que era metálica y este otro cascarón que lo envolvía todo. Otra cosa de las que conservamos, además de la losa, ese techo que estaba, fue la tipología del galpón, porque donde había una planta libre, mantuvimos la planta libre, se convirtió, en este caso cambiamos el camión por sillas y lo convertimos en un estudio, y en ese pequeño canal vacío que había sobre uno de los lados del lote, ahí hicimos una jugada como mucho más precisa, donde colocamos la escalera, el baño, la cocina, el lugar de servicio y demás. La planta, bueno, esta superposición de actividades, arriba estaría como la casa, abajo el estudio, esto te permite como tener cierta independencia y demás. La planta de arriba se arma prácticamente como vivimos nosotros, un estar comedor abierto, libre, una cocina comedor integrada y una salida. Siempre los espacios están como expandiendo hacia un exterior. Y un tercer nivel, que hoy la etapa ya, la casa ya tiene, la tercer planta, o sea, dije también proceso abierto, porque siempre fue cambiando la casa desde que, en relación a nuestras necesidades, ¿no?, y un poco al bolsillo, a la situación económica. Bueno, es una especie de entrepiso donde hoy... uno duerme en ese espacio y el día de mañana podría seguir completándose ese vacío, se perdería el vacío, ¿no? Pero de vuelta esta idea, la ciudad como un crecimiento implosivo, ¿no?, trasladado a la casa. Luego, esta imagen es creo que también importante en nuestra manera de pensar. Tiene que ver con el trabajo del límite. Hace muchos años un amigo me regaló un libro de Ander Wasser, que es un artista, y él propone la teoría de las pieles, y cuando me di cuenta estaba haciendo básicamente eso, ¿no?, trabajar como con el borde, trabajar con el límite, ¿no? Ander Wasser habla de la epidermis, lo primero que nos protege del mundo exterior, la ropa, ¿no?, la epidermis es el órgano más grande que tenemos del cuerpo, la ropa, la casa y demás, y un poco uno, este concepto, ¿no?, de que se arropa fue trasladado al proyecto, ¿no? Entonces acá aparece, me gusta contarlo un poco desde el corte, que creo
es lo más importante en nuestro proceso en casi todas las obras. Y aparece esta idea de límite, ¿no? De ropaje llevado al máximo, la máxima ocupación del lote, ¿no? O sea, como para que la cosa hasta parezca mucho más grande. Algunas imágenes de obra, esto que le contaba, ¿no? De que había una preexistencia, prácticamente apuntalamos y le pasamos un serrucho y generamos estos dos patios. Luego aparecen estas dos vigas de hormigón que van de lado a lado y vuelven a estructurar lo que nosotros habíamos desestabilizado y van a recibir esta caja metálica o esta estructura metálica que se asienta arriba. Luego aparece esta máquina, que es algo muy, muy elemental que hicimos, que es una máquina que nos presta un amigo y la modifiqué, le puse un tope para poder cortar los ladrillos y generar esta piel que le hablaba al principio, ¿no? Esta última piel que nos protege de lo íntimo y lo público y lo íntimo, o lo público y lo privado. Un poco cómo se construye esto. Interesante esa máquina para nosotros, porque llevamos al límite el material, ¿no? Llegaban un palet de ladrillo y lo multiplicábamos por tres, ¿no? O sea, era como llevar al máximo esa materia. Un poco estas fotos cuentan del esfuerzo que tuvimos que hacer para poder construirlo, ¿no? Esto logró estabilizarse recién cuando pudimos cerrarla, ¿no? Es una pared que mide 8 metros de altura y tiene 11 centímetros de espesor en una zona que es sísmica. Cuando aparecía este vestido, ¿no? Que empezaba como a cerrar, a resolver la intimidad de la casa, en esta foto de la derecha, me pareció genial, porque, ¿no? Todo eso que habíamos pensado se empezaba a materializar y nos empezaba a sorprender. La fachada se empieza a componer con lo que empieza a suceder atrás, ¿no? Bueno, un poco la casa en relación a la ciudad. Esta es una foto que me gusta mucho porque justamente es cuando la obra te supera lo que vos esperabas, ¿no? O sea, el ladrillo, que es totalmente pesado, se convierte en un velo liviano que te permite ver a través no solamente del ladrillo, sino del ladrillo del cielo, el ladrillo que está atrás, como está el grado de transparencia y de liviandad, ¿no? Fuimos girando el ladrillo donde queríamos resolver cerrarnos o abrirnos, ¿no? Las ventanas de abajo son las ventanas del Antonio, que es mi perro que vive con nosotros, por donde se conecta con la ciudad, un poco la atmósfera que se va construyendo a partir de este juego, esta construcción como una especie de atmósfera o espacio interior. Un poco lo que les decía antes de esta idea de proceso abierto, ¿no? O sea, este era el estudio que al principio era nada, un lugar abierto, luego se fue como completando. Hoy el estudio está más parecido a esto. La relación un poco siempre de los espacios con los patios, el Antonio y sus ventanas, un poco la planta alta. En un momento era como un gran galpón, habíamos trasladado el galpón de abajo arriba, un espacio nada abierto, amplio. Teníamos la cama. Hoy está más parecido a esta foto, que nada, modificamos también, aprendimos en esta obra que si bien las instalaciones eléctricas las habíamos sacado por una cuestión de facilidad constructiva, también cuando le cambiamos la función, desarmamos, ¿no? Y le dimos, la reorganizamos de otra forma y le dimos flexibilidad a las propias instalaciones. Eso me pareció un descubrimiento que luego seguimos usando en la obra. Tiempo, el patio tiene muchas más plantas, es como que construimos
una especie de microclima. Lo hizo Fede Cairoli, que es un genio registrando. Esta es la planta alta, que un poco se da esta idea de construir un lugar cálido, ¿no? Entonces esto que era toda una construcción en seco, por dentro se reviste de madera para generar un lugar cálido, bueno, esa ventana que empieza como a reconocer o enmarcar algo del contexto, ¿no? Es una ventana que dialoga más con la escala de la ciudad que con la escala de la propia arquitectura, ¿no? Ayer alguno de los chicos hablaba de eso. Una foto de ahora en pandemia que incorporé la hamaca atravesando el espacio. Bueno, esta otra obra o historia la titulé El peso del vacío. Acá el vacío es como la manipulación del vacío, creo que en esta obra es casi todo. La Casa del Portón Rojo también es un proyecto con Vale, es un proyecto que es para un primo mío y su familia. Creo que lo más importante de este proyecto, algunos ya me han escuchado contarlo, es que el proyecto empieza antes también, ¿no? Empieza por convencerlo a mi primo y su familia que tenían que vivir en el centro urbano, ¿no? Yo alquilaba en una casa muy cerquita de donde trabajaban y me dicen, bueno, queremos hacer una casa, y empezaron a pensar en los barrios, que es lo que te ofrece hoy el mercado, que es a las afueras, ¿no? Entonces, todo un proceso, una idea de convencerlo de que tenían que vivir cerca del lugar donde ellos trabajaban, porque Livia iba al consultorio ahí caminando, Catalina, que hace patín, tenía el club a dos cuadras, iban a la escuela. Todos los valores que tienen vivir en la ciudad, bueno, los convencí de que tenían que vivir ahí. Bueno, luego de una larga búsqueda aparece ese lote en un barrio muy, muy lindo de Córdoba, que es Alta Córdoba, es también uno de los barrios pericentrales. Y yo le había contado que, bueno, que ellos iban a tener prácticamente todo lo que me habían pedido, ¿no? O sea, una casa con pileta, con lugar para los perros, tres habitaciones. Hicimos un proyecto, nosotros trabajamos mucho con maquetas, les mostramos las maquetas y demás, pero el día de la obra, que es esta foto que se ve a la izquierda, lo que había no lo podíamos rescatar porque era una construcción muy, muy, estaba como muy fragmentada, y nosotros queríamos, bueno, meter todo este programa, era imposible recuperarlo. Entonces, pero se acerca, demolimos lo que había, y se acerca a mi primo y me dice, che, va a entrar la casa en el lote. Es un lote muy chiquito, que mide 7 por 14 metros. Prácticamente cuando metimos la máquina, no sé, se nos terminaba el lote. Este es un poco el corte, esta obra me gusta contarla desde el corte. Más que todo por cómo fuimos manipulando el vacío. Invertimos, generamos una planta baja libre, un poco viendo aquellos proyectos o conociendo o trayendo a la memoria esos proyectos de Paulo Méndez, ¿no? Que deja esas plantas libres y mete los programas arriba, el estar comedor que está ahí, y con los dormitorios fuimos como conformando el borde, de vuelta a esta idea como de límite, ¿no? Que contienen ese espacio, ese globo, ¿no? Que está ahí en el medio, que es el estar comedor, que balconea al patio. Ahí me gusta relacionarlo con esta obra de Yves Klein, porque en esta etapa él trabaja justamente a partir del borde, pone en evidencia el vacío, ¿no? Que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en esa obra. Eso es la relación que hago con ese manejo de lo que queda, ¿no? A partir de los límites. Bueno, las plantas no las voy a contar, pero una planta baja libre, estar comedor, y nos permitió también acá, como había una familia que tenía diferentes edades, los niños con los padres ya eran un poco más grandes, los pudimos separar los chicos de los padres para que tengan intimidad. Y el lote también era angosto y nos permitió generar prácticamente una estructura de placas de lado a lado, de hormigón.
la casa un poco en relación a la ciudad, la casa recién terminada, dura. Trabajamos con el color como para empezar a entender un sistema de movimientos dentro de este vacío, de este espacio que la Vale abriendo la puerta. Cuando vos entrás atrás, te encontrás con, entrás por el patio, o sea, entrás por adentro, digamos, debajo de un techo, que es ese espacio para que suceda todo que nosotros nos imaginamos. Luego salís al patio, te encontrás con la pileta, la escalera que te lleva, ¿no? Como que dimos vuelta a la casa. Este es un video que mandó Cata en pandemia, que me pareció fantástico porque todo lo que habíamos pensado se empezaba a dar. La casa dura de vuelta, recién terminada. Este gran estar comedor vacío. Acá un poco el trabajo de la relación entre lo público, la calle y el interior. En casa habíamos trabajado con un elemento mucho más chico. Acá hacemos como una especie de descomposición del límite, ¿no? Con estos premoldeados que hicimos para la obra, y eso nos permitió entender esta serie de capas que hablaba al principio, ¿no? Esta serie como de ropaje, uno es el premoldeado, el otro es la capa vegetal, que ahí estaba recién creciendo, y luego la fachada, con la idea de abrir esos espacios y ventilar y iluminar. Trabajamos con unas especies de jazmines que nos imaginamos que uno podía abrir y perfumar la casa. Bueno, de vuelta, rescatar. Acá en esta última terraza lo que hacemos es desfasar la planta, no sé si recuerdan el corte, eso nos permitió sacar la escala a la casa desde la calle y generar una terraza hacia el frente, ¿no? Un poco la casa, traté de mostrar cómo ellos la viven. Nos gusta como construir estos microclimas, ¿no? Generar estas atmósferas para que la vegetación genere lugares. Trabajar con el paso del tiempo a favor en los proyectos, ¿no? Como la vegetación por ahí. Una especie de fachada también como viva, ¿no? Que va cambiando, que a veces tiene floración y demás. Este otro proyecto tiene 18 metros cuadrados. Es muy chiquito, lo nombré Tesoro Preciado, es un atelier de madera para una artista plástica, se llama María me llama, y yo le había hecho varios trabajos al hijo, y me llama un día y me dice, che, quiero hacer un depósito para guardar cuadros. Bueno, voy a la casa, que es esta, tengo una vista del techo, y para guardar los cuadros que ella pintaba, y la verdad que vive sola en la casa. Es enorme, tiene como 200 y pico de metros. Yo le dije, la verdad no lo quería hacer al trabajo, me parecía que lógico encontrar algún lugar dentro de la casa para guardar los cuadros. Dimos vuelta por todo, la recorrimos juntos, yo le propuse un montón de posibilidades y me ganó la punciada y apareció este puntito que aparece como ajeno, al como separándose, despegándose, que es este depósito que ella me pedía. Trabajamos con la madera, en este caso como había que trabajar en el fondo del lote, que donde ella ya vivía, en la casa que vivía, nos pareció lógico hacer uso de un sistema prefabricado, poder construir una carpintería, luego desarmarlo y volver a construirlo en el lugar. Aparece en esta serie como de bastidores que se ven a la izquierda, que es la estructura, que son unos bastidores, una especie de pórticos, armados todos iguales con la misma sección, con un mismo elemento, que es una misma sección de madera. Fuimos poniendo dos cuando necesitábamos más esfuerzo. De vuelta
aunque no parezca, aparece esta idea de las capas, ¿no? O sea, no es más que una especie de contenedor o depósito armado por un fenólico, una estructura recubierta por un fenólico, una membrana que resuelve la aislación y luego aparece la chapa, pero que la chapa está como poniendo en sombra, haciendo de fachada entera, poniendo en sombra, ¿no? Este espacio interior, no es más que eso. De vuelta, llevar al límite la materia, la relación interior-exterior es un fenólico, ¿no? Llevar al límite el muro en este caso. Trabajamos con maquetas, distintos tipos, prototipos, viendo. Esta foto de la izquierda me gusta porque es como este elemento que es como bastante abstracto, ¿no? Que va y se posa de una manera muy delicada en el terreno a través de esta especie de detalle que armamos. Algunas fotos de la obra, y esto se armó en el terreno de la casa, se armó en muy poco, prácticamente 1 o 2 días pudimos montarlo todo. Ahí está el detalle un poco de estos elementos que despegan también la madera de la humedad del suelo, asentaban sobre una especie de perfil haciendo de riostra, luego la membrana, ahí están los bastidores, para poder colgar los cuadros, esta lógica como de pinacoteca, poder almacenarlos y poder sacarlos, ya lo vamos a ver. Nos inventamos unos pupitos que se fueron clavando y nos despegaban la chapa, nos hacían esta fachada ventilada. Luego María se copó, me dice, che, me gusta cómo quedó, cómo está quedando. La obra terminada, algunos detalles. Me gustaría además poder pintar adentro, así que te animás a poner una bachita, y bueno, puse la bacha esa que está ahí a la izquierda, y después me dice, che, me gustaría tener una mesa para poder trabajar y poder pintar en relación a las ventanas. Tiene una única ventana que da al sur para poder meter la luz plana al espacio de trabajo. Ahora aparece esa mesa, yo tenía en la cabeza, ella quería que se pliegue, tenía en la cabeza la mesa de Miralles, me salió mucho más simple. Estos espacios de guardado que les contaba, el espacio es un espacio alto, mide como 2 metros y algo de altura, ¿no? Las bandejas que entraban y salían, ya quería guardarlos a los cuadros y poder exhibirlos para vender. Hace unos días fui a visitarla y así estaba su taller. Opuestos complementarios es una obra que hago con Manu, con otro colega mío que me invita a hacer un proyecto juntos para una amiga de él y su pareja. Dos chicas muy, muy interesantes desde su toda su actividad, su profesión. Y era una especie de casa de encargo de una casa de fin de semana. Este es el lugar, es la Paisanita, en Córdoba, en la sierra, pero lo que me interesa mostrar es por ahí algunos criterios que uno tiene a la hora de trabajar, ¿no? Hablé de criterios en la ciudad, ahora criterios en la montaña. La idea fue dejar lo más natural posible la montaña, que el agua sigue escurriendo, ¿no? Y apoyar este objeto, dije, opuestos complementarios, porque se van como complementarios, pero son totalmente opuestos. Y resolver, era un lote que tenía una pendiente que era impresionante, no lo podíamos, el día que fuimos no lo podíamos caminar de la pendiente que tenía. Entonces la casa termina resolviendo la propia bajada al terreno. De hecho, el terreno, todo eso que está dibujado es el terreno, o sea, baja y vuelve a subir un poco, hay una especie de arroyito, unos árboles, ya lo van a ver. La primer parte es muy, muy empinada. De vuelta, el trabajo del vacío, esta casa tiene 54 metros cuadrados, pero hay mucho como volumen de aire. Uno sube, llega desde, armamos un lugar para dejar el auto, entra por el techo, luego
baja al estar comedor a través de ese espacio que se da entre la casa y la montaña, como un espacio, como un cajón, se mete al estar comedor, a que está abajo, en la planta abajo, estar comedor y un dormitorio, un núcleo de servicio, y luego subís a un entrepiso que era este lugar donde ellas podían leer o trabajar, que es muy cerrado, o sea, por momentos estás conectado al paisaje y por otros momentos es como que una cosa mucho más introvertida, ¿no? Esta es la maqueta. Esto es una foto que no saqué hace tanto, pero que la conocía antes de hacer la obra, porque esto en Reconquista, cuando fui a visitar a mi hermana, sobre el río están estas infraestructuras que son los silos para almacenar arena y luego se meten los camiones abajo. Y es prácticamente la obra, o sea, cómo te van quedando esas imágenes en la memoria que luego, ¿no?, aparecen en los proyectos, y esa es la obra. Esto le falta muy poquito para terminarla, pero me gustaba contar como el proceso. Esto es una relación también con el arte, en este caso una escultura de Jorge Oteiza, que la obra es eso, ¿no? Es un volumen pesado apoyado entre patas como puede ahí en la montaña. El trabajo de los encofrados, me interesaba rescatar el trabajo, esta obra por el lugar se hizo a mano, con el encofrado, me interesaba una obra gruesa, no un hormigón fino, sino un hormigón más bruto, que se envejezca, que sea una piedra ahí que va a estar ahí en la montaña. Esa es la planta del estar comedor, que termina habitando como a la altura de los árboles. Esta foto la sacó Fede en pleno invierno. Bueno, esto de los vacíos, de que la cosa parezca como más amplia. Un poco el lugar. No corre. Bueno, había un video, no corrió. Esto es ahora, esta foto la sacamos antes de venir, un poco más avanzado, arriba también tiene como un parrillero para hacer uso de esa terraza, se accede a través de ese puente, el paisaje. Esta foto la sacó Juan Murúa, un amigo. Por dentro se forra toda de madera, más que todo para, de vuelta, ¿no?, esta idea de generar espacios cálidos y resolvemos la cuestión térmica, ¿no? Porque el muro es un muro finito, por eso la estructura aparece por fuera, el esqueleto de la estructura aparece por fuera, los muros son de 12 centímetros de hormigón y por dentro hay una cámara, no una cámara, sino unos teropor que ahí se ven, de 5 centímetros, de alta densidad, y se va forrando de madera. Y por ahí metemos todas las instalaciones, le sacamos complejidad a la construcción y demás. Y esta es la última obra o historia que les cuento. La titulé Conversaciones en voz baja. Es un proyecto para una tía artista que me encarga su taller atelier, también un trabajo largo porque dimos muchísimas vueltas. Lo interesa, bueno, acá vemos parte como del proceso, las búsquedas, el maquete y demás. Mi tía vive en esta casa y hace muchos años quería tener su propio taller. Ella da clase de tai chi, enseña también a pintar, a dibujar, genera muestra, una especie como de galería y demás. Y aparece el proyecto de vuelta, ¿no?, como separado de la casa, en este caso conversando muchísimo más. Antes era como más indiferente el diálogo entre lo que había y lo nuevo. En este caso tengo otro tipo de conversación. La casa que está acá la hizo mi padre, que es arquitecto, muy buen arquitecto, que responde quizás a otra época, una casa de los años 80, esa es la casa de los años, sí, 90, 80, una casa como adosada, una especie de chalet, y
bueno, mi tía me encarga este taller y también estaba separado porque tenía un acceso totalmente independiente. Y empezamos como a tomar elementos, que no el techo inclinado y demás, pero lo más creo que importante tiene que ver con no quería que quede como una casa chiquita, ¿no? En el fondo del patio. Entonces, eliminar todos aquellos rasgos que tienen que ver con ¿no? O sea, que, o ventanas y demás, una especie como de pieza más abstracta, como una gran piedra, trabajada con la casa de mi tía, está hecha con unos adoquines que se le daba forma con una martelina, que se puede ver, entonces bueno, trabajamos con ese mismo criterio, ¿no? Desde la casa uno iba a ver esto, que era esta especie de forma entre la vegetación, que lo que hace es meter la luz para un espacio de trabajo del sur, desde arriba, y protegerse, ¿no? Con este alero del sol, que puede a veces molestar, y empezar como a resignificar la vegetación o los árboles que estaban en el lugar. La planta es muy simple, es una pieza regular de 6x6, un espacio libre para que suceda todo, con una biblioteca, y el baño que me pedía lo sacamos afuera como para generar también, darle escala a ese exterior, a ese patio. De hecho, generamos como una continuidad de suelo para duplicar un poco las actividades que pueda pintar afuera, que pueda dar clase afuera. Algunos dibujos y bueno, un poco la obra. Acá había un villapitá gigante que lo que hace es como ir a buscarlo y querer meterlo adentro. Esta herramienta es un elemento que se lo agregamos a una moladora y nos permitió generar esta textura, esta especie como de martelinado no tan jodido al hacerlo a mano, ¿no? Bueno, un poco la obra, algunas imágenes. Ese es un arbolito que había ahí, que es un algarrobo, que la casa, el proyecto se replanteó a partir del algarrobo, el baño que les contaba, que es prácticamente un patio. De chico siempre me gustó ir al baño, al patio, y en este caso se lo propuse a mi tía. Es un baño abierto. Por dentro de vuelta se forra en madera para resolver cuestiones térmicas y demás. En la biblioteca hay una bacha y demás cosas, se esconden los aires acondicionados, guardados. No hay volumen. Toda la superficie del exterior se trabajó con hormigón, cubierta, paredes, con esta especie de martelina y por dentro una cosa como rugosa, que hoy esta obra, de hecho son fotos en donde todavía no está terminada, y por dentro hay como un contraste, una madera mucho más precisa, mucho más fina. ¿No? Esto en Santa Fe. Esta obra es de Rafaela Santa Fe, el clima es muy húmedo, entiendo que se va a poner negro esto, lleno de hongos, igual que la casa. Esta es una foto que me pasó hoy mi tía, ya lo está empezando a ocupar todavía igual, no, recién se está como mudando. Y cierro con esto, que tiene que ver con un poco con nuestra manera de trabajar. Pensar con las manos. Conocí a Jorge Oteiza, su trabajo un poco más de cerca cuando estuve viviendo en España, y quedé como asombrado con este laburo obsesivo de modelos pequeños, de maquetitas, ¿no? Ahí está él metiéndose adentro. Y cuando volví, me di cuenta que inconscientemente estaba trabajando de la misma forma. O sea, estos proyectos que están a la derecha son una serie de proyectos en maquetitas en escala 1 en 200, en donde uno lo que te permite
es llegar como a la radicalidad de la idea de dejar afuera todo lo que consideramos que no sirve, ¿no? O sea, encontrar cuál es, sobre qué queremos trabajar. Un poco entiendo que nuestra disciplina hace eso. Hay millones de variables, ¿no? Un presupuesto, un cliente, no sé, un clima y demás. Y es el proyecto el que hace síntesis, ¿no? Y termina como de resolverlos. Que a su vez esas maquetitas tan chiquitas me permiten no solo pensar, sino también la herramienta con la cual le vendemos a los clientes. Este es esa maqueta mini, pero que habla de llenos de vacío, de estructuras, ¿no? Es un modelo a escala, digamos, donde habla de cómo es su relación con la luz. Esa foto había sido a las 10:30 de la mañana. Y cierro con esta obra de Jorge Oteiza de vuelta, que es un par espacial ingrávido, que, bueno, luego de todo ese trabajo minucioso, ¿no? Él, en estos modelitos, él logra descomponer o llegar a la síntesis, ¿no? A lo mínimo irreductible de la esfera a través de estos dos planos. Que cuando vi esto me pareció impresionante. Cuando lo mínimo contiene lo superlativo. Bueno, gracias. Invitamos a seguir el día de mañana, el último día del MDA, imperdible. Vamos a tener la presencia de Universidad de Congreso, detalles, concurso, distrito, décima sección, Los Cerros, Dalvia, Estudio Yorca, Durá, Estudio Sabatini Giorgis, arquitecto Martín Torrado y arquitecto Mariano Crucellas. Mañana aquí a partir de las 17:30, así que los esperamos. Y no olviden que después la fiesta de fin de año continúa justamente en el Club Hípico de Mendoza, así que entren a Eventbrite para participar también y hacer como un broche de lujo, si les parece. Muchas gracias por estar presentes. Gracias.